nosotros nos tocó gobernar, se cometieron errores, se hicieron varios mea culpas, pero ahora hay que intentar dar vuelta a esta historia porque me da la sensación de que no tenemos una nueva chance. Porque el tiempo pasa, porque las gestiones pasan y vemos que estamos siempre en el mismo lugar o peor. Y ojo, con gobiernos de todos los colores. Pero saben que es prácticamente imposible llevar adelante los cambios estructurales que no solo necesitamos en la provincia, sino también en el país. Y ahí surge la iniciativa de seguir creciendo, pero creciendo de verdad, con dirigentes políticos, que muchos se han ido enojados, otros no encontraron el lugar porque no tenían a quién llamar, y otros que por su trayectoria, por su historia en cada municipio, están desencantados de lo que está pasando, de lo que puede pasar, y están preocupados, como todos, por nuestros hijos, por el futuro, por la gente, por los que vienen, para ver cómo frenamos esta incertidumbre que tiene que ver con no saber lo que va a suceder la semana que viene, o mañana. Si no nos damos cuenta que si no crecemos, no ganamos, y que si no crecemos, no gobernamos. Gracias.